Hola amigos, bienvenidos a los cuentos animados. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja? ¿Caso viva una naranja? ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la casa con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Perro salchicha gordo, bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bastante común y corriente. Me encanta el dulce de leche, las películas de aventuras, jugar en el prado y, por sobre todas las cosas, me fascina la luna. ¡Miau! 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 ¡Michi, michi, miau! Toda la ratonería pregunto con picardía. ¡Michi, fuses, dos! Como todas las mañanas, don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Hay muchas historias que no conozco. Pues entonces nosotros te las contaremos, muchachos. ¡A sus puestos! Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con la
las alas. La polilla come lana de la noche a la mañana. Muerde, come, come, muerde lana roja, lana verde. Desayuna y los gatos se fueron para Tucumán porque creyeron que había un concurso. Y a Juan se le fue la novia para Salta. Y un osito quiso comprar de todo y hay un país donde todos se olvidan hasta los pasos que dan. Y en el correo las estampillas son mariposas. Y mejor ni cruzarse con el mono loco, ni pasar por la calle del gato que pesca. ¿Y sabías que la luna duerme en un aljibe? Sí que sabía todo esto, Galucho. Ahora... duerme. Cuando quieran regresen. Tengo muchas otras que contarles. Ahora me tengo que ir a dormir. Adiós.